Nosotros nos juntamos con Logomía. Sí, y ahora no. Y te deformaba la boca. ¿Viste? Te tiraban la boca de costado. Claro, un costado. Sí, 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 sí. Onda locución genialísima. Claro, claro, sí, me encanta. Sí, genialísima. Genialísima, Gomía. Sí, sí, Gomica. Bajón, ¿no? Qué horror, chico. Por bueno, Dios. Pero era, era. O sea, no tiene nada de atractivo. Perdón, pero no tiene nada de atractivo. Y no. Te digo, chico, Gomía, es como, no, ¿qué? ¿Necesitaste? Hubo una novela que. Que hizo como una remake de aquellos tiempos de, en Canal 13, ¿cómo se llamaba? Argentina, Tierra, Amor y Venganza. Esa misma, y viste, era todo de época. Larguísimo el nombre, igual, muy largo. Sí. ATAP, decime ATAP. ATAP, no me salía. Con Benjamín Vicuña y la China. Sí, la China, también sí. Estuvo Delfi Chávez. Delfi Chávez. Lulitón, sí. Bueno. Había venido uno de España, ¿cómo era que claro. Se llamaba? Álvaro, no, Alberto. Que trabajaba en la serie de Netflix. Sí, sé que se llama. Alberto Baró, o Robert, ¿cómo era? No. A ver, lo vamos a googlear. Álvaro Baró, algo ver, así. Muy bonito, Alberto, que parece que tuvo algo con Delfín. No es Alberto, Chávez. Es Baró. Acá está, Albert Baró. Acá está, ahí está. Este, ese mismo. Albert Baró. Esa es la novia, el catalán. No, no es la novia, esa es Delfi, que es la compañera de Lengo. Pero para mí sí hubo ahí un teching. ¿Hubo un roce? ¿Otogar y veía esos novelones? No, no, porque, ¿sabes qué? Iba a casa los fines de semana, me iba el viernes, y bien a la noche veía que mi vieja lo estaba viendo. Entonces mi vieja me hablaba de la novela, yo no sabía de qué me estaba hablando. Claro, me dice, pero no, ¿qué estás diciendo, mami? Y mi hija me decía, se peleó el gallego con el italiano. Entonces, claro, porque había Thanos, había todo, porque es muy de la época de la inmigración. De la historia real, el tema de cuando traían las mujeres, las explotaban y las todo, polacas acá, y que traían, bueno, muchos inmigrantes, ¿no? Sí, y los inmigrantes acá obviamente la pasaban muy mal. Bueno, pero empezamos hablando del Día del Amigo y terminamos. Se nos va. Esta mesa es así. Porque era del Gomiga. Hay una vida para derivar. Para irnos de tema. Y navegar entre los temas. Obvio, somos muy amplia, Luis. Sí, la tenemos muy clara, eso es lo que pasa. Le damos a todo. ¿Cómo pasó en el día? Muy bien, muy bien. Espectacular. Muy regalo recibí yo. No me voy a creer, sí. Muy bien. Muy sano, muy sano todo. Nada, comidita tranqui, agua, mucha agua y nada alcohol. Luisito, verdurita. No, verdura no, empanadas, pizzas, viste, sanguchitos, todo. No, pedimos poquito de todo. Y, no, yo me comí una de cebolla con queso, creo. Ah, ¿no? Salió. Sí, no, fuimos a a la casa de una amiga y ahí como que hicimos todo. Eran un menos pedido. De 10, ¿verdad? Sí, obvio. Ah, muy bien, muy bien. No sé si llegamos a 7, éramos re pocas. Está bien. ¿Luisito? No, yo nada. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No, me estoy perfecto, pero mi festejo fue el fin de semana. Claro, con esa paellona que se comía. ¿Cuántos son ahí? 8. 2, 4, 6, 7. 7 éramos. 7, muy bien. ¿Agos? Yo almorcé con una amiga, pedimos una hamburguesa porque sí. Dice, ay, voy a reservar en cierto lugar. Amiga, tendrías que haber reservado hace más de una semana. Claro. No había ninguna. Ay, tenés razón, Leo. Nunca saliste para el día del amigo. Imagínate, claro, yo, sí. Yo me saqué toda la final. Como que usted viene de acá preparado. Ya, ¿no? Estaba lista. Me voy a almorzar al lugar ese que empieza con la R. Sí. Con los R. Claro, y así que me quedé. Está bien. En casa nos pedimos una hamburguesa con papas fritas y una gaseosa, bueno, mate. Fui a bailotear un rato al gimnasio, de ahí nos fuimos a cenar. Y bueno, comí asadito con gaseosa, anduvo, gaseosa no. Y helado. ¿Usted hace asado? No, yo no cocino, no. Nada. Aprendí a hacer arroz blanco en la cuarentena. Claro, eso ya es un gran avance. Es un gran paso. Gran paso para la humanidad. No, huevo frito no me animo. Pero, huevo duro sí. Bueno, es para valientes el huevo frito. ¿Compra comida? Estoy, caí. No está comiendo. Caí en el lugar que convivo al lado con una persona que vive sola y él le gusta la cocina. Entonces hay como esa relación. Che, pasame un pollo. Tirame un bife. El tupperware, claro. Es el cosito. Está muy bien. Y mi familia sabe que no cocina. Siempre cuando hace un guisito, una comida así que yo le digo. Sí, vimos, le un tupper a Agustina. Me llama, me dice, hice un guisito a mi tía, la hermana de mi papá. Ven, con una flecha se va a parar. Claro, yo agarro. Yo tengo en cuartas. Mi vecino de al lado, que son mayores, y yo los veo como unos tíos. ¿Viste? Juan Carlos y su señora le mandan. Lo han adoptado. Y me han adoptado y cada tanto. La ventaja de tener, de vivir solo, que tus vecinos después te agarran como esa estima. Sí. Hicieron un bizcochuelo y te comen. Sí,
Dante Cruz. A todo esto nos fuimos a hablar de Luis. No, no, pero esta es mi parte. Tiene razón, Luis. Nos vamos yendo por las ramas. Chicos, son increíble cómo nos vamos de tema, ¿eh? Esto es así. Ideal para esquivar preguntas, para esquivar momentos. Sacala, sacame de acá, soldados. Lo mejor. ¿Usted cómo la pasó? Usted tiene como 10 festejos. Roberto Carlos tiene 10 festejos. Empezó lo mío con amigos con derechos. Pasa que ahora le toca las con derechos. Aprovechamos y nos juntamos con unos amigos que ya nos habíamos juntado. Nos juntamos. Juntada con los amigos. No, pero pasa que es súper tranqui. Nos tomamos unos mates, charlamos un rato y después a las 11 de la noche todo el mundo a dormir. Pues la arrancamos temprano. Hay que trabajar, claro. Entonces ayer nos juntamos en la casa de un amigo y nos pusimos a jugar a la Wii. Perdí como los mejores. Sí, sí. Perdí, ni las manos puse. Es que hay que tener mucho estado físico también Estoy muy bien físicamente. Hicimos un bowling, pero... En su mejor momento. Sí, puedo estar mejor. Gimnasio, sí, puede estar mejor. ¿Ha estado mejor? Ha estado mejor. ¿Cuáles son los juegos que a usted le gusta jugar en la Wii? En la Wii hicimos bowling. Ajá. Y me hicieron bowling porque perdí. fue en ese orden. Bueno. Yo pensé que era como jugar a las bochas. Digo, acá rimo el bochín y no. Bueno, ya terminaron los festejos. ¿Le queda todavía un grupo para hacer? Me parece que queda alguno por ahí, pero no lo va a decir. Me queda el del fin de semana con los amigos de Justo Ara cuando vaya para este fin de semana. Es el peor, con ese se vuela la peluca. Ese es el peor. Yo sigo esta noche, así que no sé. Claro, traten de dormir, porque si no mañana después. Voy a dormir siesta hoy, voy a dormir. Duerma. Siesta. Está muy bien, está muy bien. ¿Amigos o amigos? Amigas. ¿Amigos en derecho? No. Es el fin de semana, si no, no me da el cuerpo. ¿No? hay que estar uno para el lado, el otro para el otro. Para un El amigo con derecho también es un día así. Ayer habló con una amiga Leda Paz, que le mando un beso anoche, viste, estábamos rinconados. Filosofando. Y le digo, estoy en la etapa de mi vida que el chongo tiene que esperar yo. El sábado estoy para vos. Si vos querés bien, y si no. Mira. El que quiere, quiere, y el que no, prioridades, a su casa. Prioridades laburo, prioridades familia, prioridades amigos, prioridades gimnasio. Y bueno, eso ahora, era antes al revés, les voy a decir. Madurar se llama. Estoy bien conmigo misma. No sé si he madurado, porque uno nunca termina de madurar, ¿o no? Madurar es para la fruta. Estoy bien conmigo misma, sí, bien. Eso sí, lo puedo. Sí, muy bien. La paz no tiene precio. Eso, es así. Paz interior. Muy bien. López, ¿usted cómo está con su propia paz? No, yo nunca tengo nunca está en paz. Pero hoy está bien para hacer martes. Yo nunca tengo paz, chicos. ¿Ustedes no sabían eso? Oye, ¿hay algún drama, algo? Tengo una... Nada, dormí poco. Bien. Y estoy, viste, cuando dormís poco es como, no me mires ni me toques. Está medio complicada la cosa. López. Pero es que, chicos, o sea, yo duermo poco y es como se me cambia la historia así tú. Pero de todas maneras estoy de muy buen semblante y me dirijo bien. Viste que hay gente que, tipo, a ver, flaca, tenés que trabajar, tenés que ser profesional. Y nada, no, estoy bien, pero... Hizo ahí una seña como diciendo, yo nunca tengo paz, tengo como una efervescencia emocional, digamos. Sí. Estoy tranquila, pero siempre soy una persona que... La paz a veces me asusta tanto, me asusta un poco como estar tan tranqui. Estoy tranqui, pero esa paz de decir nada, viste, como mi vida nada, tampoco es nada. Un par de cosas por las que hoy se va a enojar López. Lo anticipo ahora a las 10:35. No. Por la foto que nos han sacado, porque no le va a gustar. No, la vi, me gustó. Bien. Me gustó. Vamos, me ha sorprendido. Bien, López. Me gustó. Punto 2 por el que se puede llegar a enojar López. ¿Cuál? No sé, le pregunto. Hoy por el que se puede llegar a enojar. No poder dormir siesta. Hoy voy a dormir siesta y no quiero que nadie me moleste. Viste, ya está pensando en otro. Igual no dormí mucho. No duermo. No duermo nada prácticamente, pero ayer fue como un día complicado y bueno, no pude dormir bien, pero nada, puede pasar. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Aprovecho y ya que estamos, ¿qué cosas los enojan mucho? Si esto me pone de mal humor. No dormí. Lo único que me enoja es no dormir bien, te juro por Dios, lo único. Y que me mientan, ¿no? Obvio. ¿Y qué? No, nada más esos dos. ¿Luisito? La injusticia y cuando... Bueno, sí, alguien... yo también. Chicos, soy de Aries, o sea, ¿cómo no? Y cuando ¿Pero alguien... injusticia en qué aspecto, Luisito? Las injusticias en general. Te embola eso. Y eso y cuando alguien habla de algo sin saber. Ah, ¿viste? Pero de eso está lleno. Cuando alguien habla... esa palabra que empieza con B. Sí, que habla boludeces. Boludeces, sí. Claro, eso me altera fuertemente. A mí me pasa cuando hablan de las personas. ¿Tiene algún parámetro de decir, no, este está hablando boludeces? El boludómetro. Que coincide. Ese que decía, cuando, porque uno se da cuenta cuando alguien habla de algo que no sabe, o que desconoces. Eso me pone, me altera. Uh-huh. El opinólogo es cierto. Yo siempre digo, por ahí me quedo, yo hablo de muchas cosas permanentemente. Sí. Opino, pero porque leo
Pero cuando hay algo que desconozco, yo digo, yo me quedo callado. Sí, hay que quedarse callado. Mis amigos me dicen, ¿por qué no estás opinando? Porque están acostumbrados. Porque de esto no sé. Bueno, cuando alguien habla sin saber, sí, inclusive discute por ahí, eso me altera. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene una opinión distinta, no? Porque a veces cuando alguien tiene una opinión distinta es como que tendemos a reaccionar mal, ¿no? Claro. Te da ese como, no, porque ta, 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 ¿viste? El tema es cuando se produce el fanatismo. Saber. Claro, eso, ¿viste? Es difícil. O sea, ¿viste? Como que una cosa está emparentada con la otra. O sea, el que te dé bronca que hablen sin saber está emparentado con una cuestión de que vos sabes del tema, entonces no te gusta quizá que esa persona puede tener una opinión distinta, pero quizá desde el desconocimiento o desde el conocimiento a veces. Porque a veces capaz sabe del tema, pero tiene una opinión media como, ¿viste? Claro. El tema es que cuando, por ejemplo... Vamos a filosofar con Poli hoy. El tema es que, por ejemplo, cuando vos tenés diferentes opiniones, para opinar diferente tenés que tener argumentos sobre el tema, obvio, que estás, claro, hablando. Obvio. Claro, porque si no, no se plantea la boludez como decís vos, Luis. Pero hay temas que son subjetivos. Claro. O sea, que es una que uno puede opinar, que uno puede interpretar, que, y que es personal. Claro. Eso, y eso es respetable. Lo que hay cuestiones, sí, que son básicas. Puntual. Y que son objetivas. A ver, si uno habla, por ejemplo, del COVID-19, claro, no hay muchas interpretaciones. Esto es científico. Bueno, sobre eso hay que saber. No puede ser. Por eso nosotros, sí, cuando queremos saber de algo, consultamos a la gente encargada, a los profesionales que están a cargo, sí, al comité de crisis. Bueno, no ellos al grupo son, de WhatsApp. Tal cual. No al grupo, sí, a mí del también, gimnasio. A mí también me molesta eso. Eso es verdad. Es un poco el hecho de estar todo el tiempo desmintiendo. No, pero no le hagas caso, como niños chicos, no, sí, le hagas caso al grupo, no le hagas caso a la cadena. No, que viste que salió un caso. Sí. No, para un poco. Pero si hablamos de, por ejemplo, relaciones. Sí, oh, bueno, ahí sí. Sí. Usted puede pensar de una manera, yo puedo tener otra interpretación, Pablito puede, no sé, querer otra o aspirar a otra. Aguante cosa. Aguante el poliamor. Nada, claro, eso es. Ah, bueno, estaría... Ahí Lourdes no lo comparte. Era, a menos que... No sé, a mí no me pregunten. No puedo hablar. No me dejan hablar. Pasamos al poliamor. Voy a salir de un ratito ahí. Al poliamor. Al poliamor, tenemos el poliamor. Polio. López, ¿qué pasa un día como hoy? Bueno, te cuento en algunas cositas que obviamente que tienen que ver con... Me agarraste desprevenida, porque estaba justamente... Había visto algo antes, pero tiene que ver principalmente con Bielsa. Vamos a estar hablando también algo de Bielsa ahora, porque hay fechas en cuanto al nacimiento de Marcelo Bielsa. Ay, me agarraste. Porque usted hacía, usted hace un programa de fútbol, usted sabe del tema. Me agarraste en una, yo creo que en un momento de indecisión futbolística. En la guerra, en el amor y en el fútbol se tendría que valer todo. Pero hay cosas y cuestiones de la injusticia que me han pasado en la vida que uno se da cuenta y dice, hay que bancar las injusticias, tragarse el veneno y esperar que al final todo llegue. ¿El bidón de Branco o devolver el gol como Bielsa? No, me mata. Es una pregunta que no sé, ¿viste? Te pega acá. Estoy ahí, como que no. Está en un momento, sí, de indefinición. Sí, en un momento, ¿viste? Que, pero no, me parece que soy más de... del lado de del bidón, me parece. Bien, vamos. Me parece. Sabía que no me iba a fallar. No, usted, porque usted es turbio, pero yo creo que estoy un poquito más del bidón. En vez de que hay que ver cómo accionaría el otro. Y el otro no sé si... El otro no sé... No, para. El otro no sé si accionaría de la misma forma como el golcito este de volver el gol. Bueno, en 1899 nace Ernest Hemingway, novelista estadounidense, muy, muy, muy reconocido por muchas obras también. En 1938 se firmó en Argentina el Tratado de Paz entre Bolivia y Paraguay, que puso fin a la Guerra del Chaco. En 1946 nace Domingo Felipe Cavallo, político y economista argentino. Que también estuvo en un momento y en una situación muy difícil de nuestro país. En 1947 nace el cantautor británico Cat Stevens. Esto fue en 1947. En 1948 nace Lito Nevia, músico argentino. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Lito también. Crack, Lito, muy, muy crack. Reconocido Lito Nevia. En 1950 nace el arquero de fútbol Ubaldo Matildo Filiol. Hoy es el día del Pato Filiol. Vamos, este arquero de primera, campeón
campeón del mundo, bueno, icónico, icónico, realmente. Un gran trabajo por parte del Pato. Hoy, si quieren chusmear algo del Pato, en la página de Olé hay una columnita bastante linda sobre su vida, sobre su historia también. Aguante el Pato. Aguante el Pato, guacho. En 1952 nace Robin Williams, actor estadounidense, que, bueno, lamentablemente hace algunos años decidió terminar con su vida, ¿no? Pero digo, dejó muchas enseñanzas Robin Williams, me parece, con muchas películas, como por ejemplo Patch Adams, bueno, logró llegar al corazón de la gente, de su gente. En 1955 nace Marcelo Bielsa, jugador y entrenador del fútbol argentino. Hoy está cumpliendo 65 años, ¿no? No sé. 65 años, claro, nació en el 55, sí, bien, 65 años. Y encima viene de subir a la primera, a la Premier, o sea, está en su salsa. Voy a acotar algo. Increíble, ¿no? Llegar a los 65 años. Vi que un ascenso se valoró muchísimo con Bielsa. Si está tan valorizado, no debería ser mucho más. No meta ese tema. Seguimos. ¡Eh! En 1955 nace Joaquín Galán. Yo sé cómo es usted. ¿A dónde va? Yo sé que usted está con el bidoncito ahí. Sí, sí, ya lo conozco. En 1955, no me toque. No me la enojar, hoy no Marte, me toque que vine con el cable ahí. Sí, no, serio, mentira. Nace, no pasa nada, no pasa nada. Somos muy amigos. Nace Joaquín Galán, cantautor argentino del dúo Pimpinela. Hoy nace uno de los hermanos. En 1961 en Buenos Aires empieza a emitir el Canal 11, actualmente Telefe. 1961, o sea que ya han pasado... ¿Cuántas cosas pasaron hoy? Muchas cosas, ¿viste? Un día como hoy, el mundo está esperando Floricienta, ¿viste? Está cumpliéndose, todos queremos Floricienta. El tema es que ahora me tengo que buscar el cable para poder ver Floricienta. En 1964 nace Gustavo Bermúdez, actor argentino también. Ahí estamos viendo a través del streaming a Gustavo, y en 1965 nace el cantante argentino Javier Calamaro, el hermano de Andresito, que también estuvo hace unos meses acá en San Luis, cuando no teníamos pandemia, obviamente. En 1966 nace Gabriel Schulz, conductor de radio y periodista argentino. ¿Cuántas cosas pasaron? Un día como hoy, sigo nomás. En 1983, en la base Vostok de la Antártida, se alcanza la temperatura más baja registrada por el hombre. ¿Querés saber cuánto? A ver, tiro números, no sé. 62. 42 grados bajo cero. No. ¿Agos? Tírate un número. Imagínense el frío, chicos. Sí, ¿cuántos? ¿Menos cuánto? Menos 10. No. Menos 10 de acá. Menos 10 hecho acá en el trabajo. Menos 89. Menos 89. No lo aguanta. Menos 69 grados con dos décimas bajo cero, chicos. Increíble. No puedes salir ahí. No, una locura. ¿Te congelas? En el año 2000 muere Eddie Pequenino, trombonista, trombonista, cantante de jazz y rock and roll y comediante argentino. Y en 2007 sale a la venta en la edición inglesa del último volumen de la saga Harry Potter, llamada Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En 2007 se entregaba el último libro de Harry Potter. Muy bien. Harry Potter. Bueno, Agos, ¿tenemos algún título del mundo del espectáculo? María Eugenia Rito, ¿se acuerdan de ella? Ah, sí, yo vi la pelea. Claro. Estuvo hablando en el programa de Marcelo Polino, que está los sábados con Polino Auténtico, que está con Janina Latorre, sí, y la Amalia Granata. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Y ahí salió en la telefónica y dijo que Jessica Sirio es una malagradecida porque ella hizo trío con ella y Marcelo Salinas, un ex marido de ella. Claro, el marido con el que se casó. Y bueno, y ahora... O sea, Jessica estuvo con Eugenia y el marido en una relación triamorosa. Abierto, íntima. ¿Cómo se dice ahora? No se acuerda. Un trío, poliamor. Estas cosas modernas. No, yo le quería mostrar a usted porque me acabo de enterar que es seguidor bilardista. Sí. A mí me gusta, hablando de lo que hablamos recién, me gustan los extremos. La gente es un extremista, pero cuando son inteligentes. Yo sigo este tuit de Escobas y Bidones. Sí, qué grande Escobas y Bidones. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Nada, las cosas por ejemplo, acá tenés, ni idea por qué el flaco Schiavi es TT.
pero todavía me emociona que en la final del Libertadores a los tres minutos haya atendido así un brasilero. Qué ganas de abrazarlo fuerte, por claro. favor. Bueno. Y sale Schiavi pegándole una patada. Una burra maravillosa. Claro, lo levantó. El flaco. Nada, de esas cosas me gustan. Sí, 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 sí. A mí me gusta todo lo que es humor. Yo tengo un humor muy, muy... No, nos dimos cuenta igual. No hace falta ni que digas, tengo un humor muy qué. Pero muy intelectual. Un humor muy intelectual. Negro, muy ácido, oscuro, muy ácido. Alquitrán. Bueno, pero es típico de las personas inteligentes. Y de los taurinos. Sí, 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 por sobre todas las cosas. ¿Yo sabés qué me pasa eso? A mí tuve muchas peleas con muchas amigas. Sí. No sé si es porque soy inteligente. La verdad es que no me considero una persona por mi humor inteligente. Pero no, la verdad es que no me lo han hecho porque no... ¿Para qué lo vamos a hacer, pobrecita? ¿Para qué? Pero tuve muchas peleas con amigas porque por ahí con otros grupos de amigas que no entendían mi humor, era como que realmente caía muy mal, ¿viste? Sí. ¿Qué está hablando? ¿Cómo se va a reír de eso esta chica? Claro. Usted hizo un chiste de una cosa que yo me quedé... Imagínate, yo me quedé así como... Se dio cuenta, ¿no? Al principio, bueno, es que sí, es un poco... Pero está bien, es que no hay que enojarse. A mí me han correteado por hacer chistes en la época de la adolescencia, porque yo tenía un humor. Y bueno, ¿viste, chicos? Y me gusta hacer humor a la persona que se enoja, me encanta. Claro. Y porque duele más. Qué malas que son. ¿Cómo se están enredando en el micrófono? Es que ustedes no queremos que vaya Otavali solo para abajo, lo acompañamos. Gracias. Tiene servicio de acompañantes VIP ahí. Que yo sé que solo no me voy a ir. Yo sé que ustedes van a ir conmigo y muchas usted llega más rápido, lo si único. Se hunde, si me hundo yo, ustedes se vienen conmigo. Sí, se vienen conmigo. Pero bueno, esto es así. Luisito, vaya pensando en qué vamos a cocinar hoy, porque hoy vamos a estar para la cocina. Sí, la cocina. Yo, permítame que le diga una cosa. Sí. Lo voy a sorprender hoy. Me gusta. Muy bien. Me gustan las sorpresas. ¿Sabes que podríamos analizar la selfie del día del amigo, Luisito? ¿Cómo fue la toma? Estaba en el medio. ¿Quién saca la selfie? Ayer casi nos vamos a la mano con las pibas. Sácala vos. Fue eso, el debate en el grupo de amigos. Planteaste un bolonqui, Luis, con lo de la selfie. ¿Por qué? No, pero vos cuando dijiste, che, le voy a dar tips para hacer selfie. Ahora claro, López se pelea con las amigas para no quedar en el medio. Yo anoche estaba quietita, no agarro el celular. Qué malo. Bueno, nos metemos en la pausa. Violentamente la pausa, nos metemos en la pausa. ¿De qué manera se comunican con nosotros? Al 1264-690841 por WhatsApp. Y si no, también lo podés hacer por Instagram o por Facebook en la Finur FM Radio. Pero acuérdate que el WhatsApp es 1264-690841. 690841, mensajito y ya te leemos. Momento Oye. Violento, sí, Oh,
the sound. The Nazis sound around. So if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.
is the heavy, heavy monster sound. The Nazis sound around. So if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. Sigue en caída y no espera una reactivación para lo que resta de 2020. Casi sin adjudicaciones para obras públicas y con poco volumen de negocio en el sector privado, el 60% del sector espera que la situación seguirá igual o empeorará en el resto del año. La UPRO en tu escuela es un programa donde los alumnos de la Universidad Provincial de Oficios de Villa Mercedes realizan las prácticas en los establecimientos educativos. Escuchamos la palabra del rector, Joaquín Surroca. Hay que tener en cuenta que nosotros, digamos, el comité de crisis nos habilitó para estas prácticas presenciales y nosotros, en el hecho este de tener que mantener el hospital de patologías leves, donde están nuestros talleres, solicitamos que se nos habiliten las escuelas, estando estas de vacaciones, totalmente, sin gente, y siguiendo los protocolos correspondientes, nuestros alumnos van a ir ahí a cumplir con las prácticas del plan de estudio correspondiente. Una olla solidaria llega a 250 personas en Justo Darac. Corazones Abiertos funciona en la casa de la vecina Vanessa Martínez. Entregan la cena día por medio en el garage de su vivienda gracias a las donaciones que reciben. Edesal realizará un corte de luz programado en Juana Coslay. La medida se realizará mañana y afectará a un sector de la avenida Viento Chorrillero entre Camino de la Aguada y avenida Ejército Argentino. El horario del corte será de
9 a 14 horas. La Unión Europea acordó un histórico plan de reconstrucción post-coronavirus con un fondo de 750 mil millones de euros. Tras 5 días de negociaciones, el pacto ayudará especialmente a Italia y a España a enfrentar la profunda recesión estimada para 2020 por la pandemia de COVID-19. A pesar de la mayor inflación, el Banco Central no prevé por ahora subir la tasa mínima para los plazos fijos. El avance de precios en el segundo semestre amenaza con dejar en terreno negativo el interés real para los ahorristas. En el Banco Central buscarían evitarlo en el mediano plazo, pero no habrá reacción inmediata. La verdad de la información la encontrás aquí, La Finur, FM Radio. Once de la mañana, 2 minutos, 7 grados 4 décimas, la temperatura en San Luis, sensación térmica 5 grados 3, humedad relativa en ambiente 97%, viento soplando al sur a 11 kilómetros en la hora, cielo cubierto con niebla. Turismo interno, el primer guía en subir con turista al filo en medio del aislamiento social. Hernán López Echenique fue el primer guía en estrenar con turista el camino al filo, tras mantener 100 días que estuviera cerrado. En el país, Alberto Fernández sobre el aborto legal. Voy a hacer todo lo posible para que sea ley. El presidente aclaró que buscará el momento para hacerlo porque la Argentina no tiene una opinión muy unificada al respecto. La Unión Europea llega a un acuerdo para crear un multimillonario fondo de recuperación económica por la pandemia del coronavirus. La maratoniana cumbre de los líderes europeos acabó ya entrada la madrugada del martes con fumata blanca. Finalmente se pusieron de acuerdo para crear un multimillonario fondo para la recuperación de la economía del bloque tras la pandemia. 7 grados 4 décimas, la temperatura en San Luis, humedad relativa en ambiente 97%, viento soplando del sur a 11 kilómetros en la hora, cielo cubierto con niebla. Para el día de hoy se espera que la máxima supere los 10 grados. Antes del mediodía, La Finur, FM Radio. Ustedes saben que a esta hora a mí me agarra hambre, me dan ganas de comer a las 11 y 11 y algo. Bueno, ¿sabés qué tengo ganas de comer? ¿Qué? Una buena pizza. Esa. Entonces, háganme caso, llamen a los amigos de Rotisería Pizzarte todos los días. Ya está activo, mirá, ahora, hace 5 minutitos nada más. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después a la tarde desde las 8 de la noche ya empiezan a llamar. Mirá, acá me llegó, ya me llegó. Ese llegó. Bueno. Comuníquense al 2664-339212 o al 2664-230783. Llamen de parte de La Finur y van a tener las mejores pizzas, claro. Pero escúchenme bien, no solamente hay pizza, hay lomo pizza, hamburguesa pizza. Che, anótenme eso, la hambur pizza. Hambur pizza, muy bien. Milanesa de pollo a la napolitana, sándwich. Mándame todo. Mándame a usted un lomo pizza y a Agostina una burger pizza. Una hamburguesa pizza. ¿Usted, bueno, Luisito, qué quiere hoy? Yo te veo ahí. De arriba lo que venga. Claro, hasta un rato. Soy exigente. Igual. Les va papas fritas. Unas papas fritas chicas. Nunca no quiero estar comiendo papas fritas. Ay, me muero. Papas, mira, escucha, aparte los precios son increíbles. Unas papas fritas chicas, 80 pesos. Ah, muy bien, golazo. Cuando vas a la secundaria, viste, te juntas con tus compañeros y decir, bueno, no podemos ahora. La grande 120, todo. una maravilla. Todo esto y mucho más lo encontrás con los amigos de Rotisería Pizzarte. Si cuando puedas, después te haces un
caminamos, hacemos deporte, hacemos trámites, estudiamos y trabajamos. Tenemos la noticia. Estamos donde estás vos. Ahora, móvil en vivo. Minutitos de las 11 de la mañana. Zunino, sé que también quiere clavarse una buena pizza, pero va a tener que esperar porque en este momento hay novedades de las calles. Fer, contanos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Nuevamente el saludo. Así es, hay novedades. Estamos aquí en la municipalidad y acá también hay un pedido, pero hay un pedido para ver qué pasa con Transpuntano. Está reunido en este momento. Nosotros no estamos allí adentro, obviamente, por una cuestión de que es una reunión y que aparte también es una cuestión protocolar. Está reunido en este momento el intendente, sí, el Tamayo, el presidente de Transpuntano, sí, delegado de Transpuntano y delegado también de UTA. Están reunidos todos aquí en la municipalidad, están teniendo una reunión que comenzó apenas pasadas las 10 de la mañana y nosotros estamos justamente a la espera. Tema a tratar, claramente, sí, Transpuntano. ¿Qué sucede con Transpuntano? ¿Qué solución se puede brindar? ¿Qué solución se puede dar? Fer, no tenemos, sí. Tengo entendido que en la reunión en este momento están, bueno, el intendente Sergio Tamayo, Claudio Gripo y también Lucio Orozco. Obviamente como principales cabezas de cada una de las organizaciones. Después hay algunas personas más, pero como principales articuladores están ellos. Tal cual. Bueno, veremos cuál es la palabra y cuál es el desenlace de esta reunión que ya comenzó aproximadamente más de una hora y que estamos todos aquí a la espera para saber cuál es la novedad que puedan traer. Obviamente tema para hablar, Transpuntano, no lo volvemos a repetir, no queda ninguna duda, están todos los colegas también aquí esperando, obviamente para conocer la palabra de las personas que hablen y que cuenten cómo ha sido esta reunión. No tenemos mucha información, si tenemos ese dato, que están hablando de ese tema y aproximadamente quiénes son las personas que están. Obviamente, tal cual lo decís vosotros, esas son las tres cabezas más importantes. Fer, ha sido una rápida respuesta por parte del municipio capitalino porque la audiencia fue pedida ayer formalmente y hoy el intendente ya los recibe. Nosotros dialogamos aquí en la primera mañana con Julieta Ponce, quien está a cargo de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, y hacía referencia a esto, diciendo que bueno, que la predisposición y el diálogo ha sido permanente, algo que también han marcado desde la Intendencia de San Luis, que el diálogo ha sido abierto y siempre recíproco. Claro, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta algo, todo esto deja a un montón de usuarios sin poder transportarse de un lado hacia otro y más que nada teniendo en cuenta la importancia del movimiento urbano, ¿no? Es impresionante la cantidad de usuarios que hay y obviamente que esto deja y los complica mucho más a todas las personas para ir a su trabajo, para ir a hacer sus quehaceres y demás. Entonces, es una reunión súper importante y además están del lado de la municipalidad muy contentos de que se haya dado tan tempranamente. Bien, desde ahí nombraba Pablo recién a Julieta Ponce, la presidenta de la Comisión de Transporte. No está siendo parte de la reunión o no hay nadie del Consejo Deliberante en representación del Consejo allí en la reunión? No tengo ese dato, bien. Todavía lo vamos a averiguar. No lo tengo ese dato, no es lo que me han dicho. Sí me han dicho que hay delegado de UTA, delegado de Transpuntano, Gripo y por supuesto Tamayo, como las cuatro cabezas más importantes. No tengo el dato si hay otras personas, si está Julieta Ponce tampoco, no lo tengo el dato, lo vamos a averiguar. Bien, perfecto. Bueno, veremos a ver qué novedades tenemos a partir de esta reunión y bueno, un tema complejo, un tema difícil porque bueno, es de público conocimiento el inconveniente económico que tiene la empresa y que es el que ha llevado a esta situación, digamos. Bueno, hay que están allí reunidos tratando de buscar la solución a esto. Tal cual. A ver, aquí a primera vista lo que se cree es que va a ser una reunión importante. Que pueda llegar a destrabar todo lo que está sucediendo con Transpuntano. Bien. Bueno, eso quedará ahora además de estas personas que mencionamos recién, para ver qué camino pueden tomar y qué opciones hay también arriba de la mesa como para decir, bueno, podemos hacer este plan de trabajo, podemos hacer este otro plan de trabajo para intentar, bueno, acarrear un poco la situación y mejorarla, ¿no? Teniendo en cuenta, repito, todas esas familias que necesitan comer y también todos los usuarios que
necesitan transporte. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, el tema es principalmente conseguir financiamiento. Ya bien lo dijo tiempo atrás Grippo en su conferencia de prensa, donde se explicó claramente cuáles son los problemas de la empresa, lo que la empresa tiene que hacerle frente con el pago de sueldo, con el gasto en combustible. Bueno, él dio un detalle preciso sobre eso y bueno. Hoy por hoy hay que conseguir eso, ese financiamiento para salir adelante, para que los trabajadores cobren lo que están reclamando y bueno, y un compromiso también de parte de la empresa de aquí en adelante para que ellos puedan cobrar lo que están reclamando. Sin duda, el tema es que el financiamiento es un número, es una cifra importante, claro. ¿No? Entonces, digamos, liberar tanta cantidad de dinero de una forma rápida también es difícil. Se claro. Tiene que estudiar, se tiene que ver cómo se va a trabajar con respecto a ese financiamiento. Sin duda. Y hay que ver justamente lo que decías vos, la sí. respuesta de la empresa, de ver cómo decir, bueno, nos ayudás, la municipalidad brinda, le da una mano, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para mantenernos y para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Claro, intentar tener un plan B y demás para que no vuelva a suceder, no vuelva a pasar. Bueno, son tantos de los temas que se hablarán allá arriba y que se hablarán en este momento. Bien, perfecto. Fer, ¿a qué hora sería aproximadamente la conferencia de prensa? Me imagino que ya está toda la prensa apostada en el sector de conferencia, valga la redundancia, de la MUNI. En la sala de situaciones sí. De la municipalidad, veo ahí claro, que están. Claro, claro, sí, ya están aquí todos los colegas. Bueno, todos esperando el momento. No tenemos una hora precisa, no tenemos una hora exacta. Esto se verá minuto a minuto y con el correr del tiempo para ver a qué hora salen, quiénes son las personas que van a hablar, ¿no? Estaremos atentos entonces a la resolución de esta reunión y a la comunicación oficial por parte del municipio. Sin duda, bien. Nosotros estaremos aquí para cualquier información. Los voy a llamar rápidamente para contarles lo que está pasando. Perfecto, Fer. Que están reunidos desde las 10:30 de la mañana. Allí, bueno, esperamos una pronta solución y una conferencia de prensa explicando los pormenores de la reunión. Abrazo, Fer. Abrazo grande, chicos, hasta luego. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com. O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. La Finur FM Radio. Antes del mediodía, La Finur FM Radio. En línea se encuentra con nosotros Andrés Russo, titular de la Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto de la Municipalidad de San Luis. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Todo el equipo de La Finur te saluda. Hola, buen día al equipo, buen día a la audiencia. Un gusto, Andrés. Bueno, Andrés, desde ayer lunes la solicitud de libre deuda para el carnet de conducir solo se puede gestionar vía online. Contanos un poco sobre cómo va a ser este procedimiento, por favor. Así es, desde ayer lunes, solo a través de la plataforma. Esto es un lanzamiento que en realidad lo hicimos la semana pasada, uh-huh. A través de la plataforma SIGEM, que se entra a través de la página sigem.sanluislaciudad.gov.ar. Ahí para los usuarios, las personas que tienen un usuario de la plataforma, tienen un botón que es juzgado de falta. Y ahí dentro figura solicitar libre de deuda. Bien. Esto es para los usuarios de la plataforma. Para ser usuario de la plataforma es muy sencillo. Se solicita la creación de la cuenta y lleva un proceso muy muy sencillo de validación, ya sea del número de teléfono y de la persona, de los datos de la persona. Una vez teniendo usuario de la plataforma, solicita el libre de deuda. En realidad hay una serie de trámites que se pueden realizar. La semana pasada, como decías vos, lanzamos el libre de deuda. Hoy, a partir de hoy, es
se solicita únicamente a través de esta plataforma. Antes había otros mecanismos, ya sea presenciales o a través de las distintas delegaciones y oficinas de la municipalidad, donde se realizaba, donde se realiza, perdón, el trámite de la licencia de conducir. Es muy sencillo, solicitamos el botón libre de deuda. ¿Para qué trámite lo vamos a hacer? Que en principio solamente es para la licencia de conducir, y ahí queda para verificación del juzgado de falta, donde el juzgado de falta hace controles con todo su sistema, su documentación de las faltas de la persona, y en el caso de no tener ninguna falta, le informan a través de la plataforma que ya tiene liberado su libre deuda. Y en el caso de tener alguna infracción o alguna deuda o alguna falta municipal, hay dos caminos posibles. Uno es que el juzgado lo cite para alguna cuestión particular del proceso administrativo que tiene la falta municipal, ya sea descargo, claro, y bueno, algún recurso que quiere interponer el vecino. O la posibilidad también, eso lo evalúa el juzgado falta a la hora de rechazar, por decir una forma, el libre de deuda, la posibilidad de que le envíen un pago voluntario para que la persona pague la deuda que tiene, y en el caso que decida pagarla y no interponer ningún recurso o algún descargo que quiera hacer, la paga y le libera el libre de deuda. Andrés, es Luis Polio, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Mucho gusto. Igualmente. Mira, ustedes vienen modernizando, digamos, toda la gestión municipal y todo el tema de los trámites administrativos. ¿Qué llegada a la gente? ¿Cómo ven el desarrollo de todo este nuevo sistema digital de la realización de los trámites? ¿Qué llegada ha tenido la gente? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, te cuento una historia cortita. Cuando yo asumí el 10 de diciembre, que me convocó el intendente Sergio Tamayo para hacerme cargo de la Secretaría de Organización, él fue muy claro con a dónde quería llegar con la Secretaría de Organización, cuáles eran las políticas. Y él nos pidió al equipo de organización hacerle más sencilla los trámites al vecino. Bien. Sacando burocracias por ahí de más, haciéndose sencillo, usando las plataformas digitales, usando las plataformas de pago. Entonces esto, el primer día nos pusimos a trabajar, tan así que el intendente el día de las aperturas de las sesiones ordinarias en el Consejo, allá por el 1 de marzo, anunció la plataforma, que bueno, después la pandemia le hizo dar otra velocidad, claro, porque bueno, operamos todo por la necesidad particular de la pandemia, pero este es un plan que empezamos a trabajar el primer día con el intendente Tamayo. La plataforma, el primer lanzamiento lo hicimos allá por el 1 de abril, sí, donde ya se podían hacer, realizar pagos de boletas, de las boletas municipales, de las tasas municipales. Sí. Y hoy, a tres meses y un poquito más del lanzamiento, ya tenemos más de 13.000 usuarios, más de 15.000, perdón, usuarios registrados, o sea, bien, ha tenido muy buen impacto en la sociedad, porque la verdad que hemos tratado de hacer una plataforma amigable, sencilla para todos los vecinos. Sí. Y con el último trámite, el libre de deuda, que es lo que estábamos hablando, ya han gestionado más de 1.000 personas, han solicitado el libre de deuda, pagando, porque esto tiene un sello, hay que pagar un sellado. Sí. Típico de cualquier, sí, cualquier trámite municipal o provincial. Exactamente, siempre hay que pagar un sellado de 129,60, si no me equivoco, el valor, 129,60. Lo pagó la gente a través de la plataforma y solicitaron a través del trámite, a través de la plataforma, ya más de 1.000 personas. Mira, en una semana. Entonces, bien, la verdad que estamos sorprendidos para bien, porque ha tenido un muy buen impacto en la sociedad la plataforma. Bien, perfecto. Andrés, ¿qué tal? Buen día, Lourdes te habla. Mira, con respecto a aquellas personas que no tienen sistema o que no tienen este acceso a la aplicación porque no utilizan la tecnología, digo, ¿desde qué punto se sienten, desde qué punto van a poder acceder a los diferentes trámites? Nosotros hemos previsto desde un primer momento que pensamos esta plataforma, cómo va a funcionar,
no sé cómo decirlo sin palabras técnicas, un rol o un perfil para funcionarios y empleados de los distintos delegaciones de la municipalidad, que son los centros de atención al vecino, que hay 8 en toda la ciudad y 9, perdón, contando la ex terminal de Omni, sí. Son 9 centros de atención al vecino donde cualquier persona que tenga dificultades con las plataformas digitales, lo que sea, se acerca ahí, hay un funcionario, un empleado municipal que puede y tiene la autorización para operar por otra persona. Esto quiere decir que le maneja, como por decirlo de una manera que se entienda, le maneja la plataforma a nombre de otro, un funcionario municipal. Bien. Esto quiere decir que... Tiene que tener alguna autorización, digo, para manejar la... como para ser el apoderado del perfil de la aplicación de otra persona. Apoderado. Va y lo solicita al funcionario de empleo municipal que se encuentre en cualquier delegación o empleado, va y le dice, mira, necesito el libre deuda, la persona entra y se lo solicita a nombre de la persona y le llega al teléfono del que solicita y se lo imprime. Bueno, tiene previsto la posibilidad para aquellos sectores de la sociedad que por ahí se le complica un poquito con los sistemas. Bien, Andrés, buenos días. Agostina te saluda. Para hacer por primera vez el carnet de conducir, uno tiene que hacer la prueba. ¿Cómo sería la burocracia todo que tiene que llevar? El carnet de conducir es un trámite que sabemos que por ahí es un poco complicado, engorroso. Entonces estamos trabajando en hacerlo mucho más sencillo. Bien, en ver, siempre cumplimentando con todas las normas y los requerimientos que necesita el trámite. Claro. Hay cuestiones que son fundamentales, saber si la persona que va a solicitar una licencia de conducir sabe manejar, consideramos que es fundamental. Claro, la revisión médica, hay cosas que no se pueden soslayar. Esas son inevitables. Claro. También sabemos que hay un trámite un poquito engorroso, por ahí te hacen pasar por muchas oficinas, entonces estamos trabajando muy fuertemente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que el trámite sea mucho más sencillo, más fácil, cumpliendo con toda la normativa y sin dejar de cumplir ninguna cuestión particular del trámite, pero que sea mucho más sencillo. Y en el marco de esto es que incorporamos 2 cosas fundamentales en principio, que es el libre deuda y poder solicitar un turno para poder ir precisamente en el momento que tenemos todos los trámites. Andrés, estamos trabajando para mejorar todo este trámite. Andrés, te hago una consulta que me transmite un oyente de la radio que tal vez, no sé si es la persona correcta a quien deba hacérsela, pero supongamos, aquellos casos, cambio de domicilio, vivían en otro lugar de la provincia y ahora viven en San Luis. ¿Con el carnet de conducir deben hacerse un carnet nuevo adecuando al lugar donde viven? Mira, la verdad que no conozco en particular esa situación. La verdad, no quiero dar una respuesta por ahí. Pero esta consulta tal vez la pueden hacer, obviamente, a la página. Sí, claro, la página. Sí, no, pero a la página, sí, sobre todo en transporte, que son los que conocen un poquito más la normativa. Perfecto. Tengo entendido que con el carnet de conducir, mientras esté vigente, por más que vengan del domicilio, pueden seguir circulando. Bien. Pero habría que ver la particularidad del caso con la gente de transporte. Perfecto. La verdad que desconozco la normativa. Perfecto. Perdón por no. No, pero está bien. Por eso te decía, no sé si era la persona indicada para hacerle la consulta, pero la transmitía. Andrés, ¿y la aplicación del estacionamiento, cómo viene funcionando? ¿Ustedes ven que...? La aplicación, sí, que la aplicación CEN, que se puede bajar a través de los distintos... dispositivos inteligentes, sí. Es una aplicación que también es bastante sencilla para poder estacionar. Es muy importante, es la única forma que tenemos donde podemos cargarle crédito y empezar a consumir el servicio. También han tenido una buena aceptación, la gente se ha adaptado rápidamente. Sí. Es importante que el ciudadano sepa que en los lugares que donde eso, tiene que iniciar el estacionamiento a través de la app o ir a un kiosco que venda crédito y solicitar ahí que se inicie el estacionamiento, porque claramente hay personas que por ahí vienen de afuera, no necesariamente son por los ciudadanos de San Luis, que venga una persona de afuera, de otra ciudad, de Mercedes, de la Junta, de Juan Acoslay, que necesite estacionar en algún lugar que esté
marcado como un estacionamiento medido, se acerca a cualquier negocio que figura adherido al sistema y va y solicita ahí el inicio del estacionamiento y empieza a tasar de alguna manera. Bien, Andrés, entonces le avisamos a la audiencia que nos está escuchando que no vayan por las oficinas de 25 de mayo Chacabuco, que por ahí no se va a hacer el libre de deuda, que ya lo tienen que hacer vía plataformas. Exactamente. Y el que no tenga el sistema con algún apoderado o alguien que pueda descargarse la aplicación y hacer. Cualquier delegación, tenemos como decía 8 delegaciones que son los centros de atención al vecino, hay gente capacitada para ayudarlos y puedan solicitar el libre de deuda. No hay que ir a la 25 de mayo de Chacabuco para solicitarlo, el juzgado de falta evalúa el pedido y en el caso, como explicaba hace un rato, de tener alguna falta o alguna deuda, el juzgado de falta comunica a través de un mensaje y a través de la plataforma los pasos a seguir que corresponden o dependen de la particularidad de la falta de cada uno de los vecinos, ¿no? Perfecto, en algunos muy bien. Casos envían directamente el link de pago para que lo puedan pagar directamente, en algunos otros lo citan, hoy están citando, pidiendo turno a través de un mail. La idea es que la semana que viene empecemos a trabajar ya con el mismo turnero que tiene la plataforma SIGEM para ir integrando, y todo esto es ir sumándole digitalización y mejora al juzgado de falta, que sabemos bien había quedado por ahí muy atrasado. Claro. La idea es optimizar y ganar tiempos, Andrés. Y ganar tiempo. Y estamos trabajando muy en equipo con el juez Ferrari, así que la idea es ir mejorando todo para que, bien, con un solo objeto, que el vecino pueda resolver lo más rápido posible los trámites sin tener que hacer muchas colas ni mucha burocracia. Andrés, gracias. Apunta a la plataforma. Gracias, Andrés, que tengas buen día. Gracias. Buen día. Gracias a ustedes, chao. 11 de la mañana, 27 minutos, momento de pausa y seguimos. No des más vueltas. Escucha tu FM. No des. Thank you.
Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The Nazis sound around. So if you coming up the street and you're beginning to feel the heat, well listen, sister, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. De la mañana, 37 minutos. Bueno, en Villa Mercedes, lamentablemente, murió un joven en una presunta pelea. La víctima tendría entre 27 años y dos hijos. La información que tenemos indica que él estaba de festejo en su casa, que ingresaron dos personas y se quiso defender. Esto habría ocurrido en el barrio 70 Viviendas, allí en Villa Mercedes. En minutos nada más vamos a establecer contacto con nuestra compañera Vanessa Escudero, para contarnos qué es lo que ha pasado específicamente. Ella ha estado en el lugar del hecho, estuvo desde muy temprano con esta crónica, con esta noticia. Aparentemente con intenciones de robo habrían entrado estas personas y bueno, fueron sorprendidas por el dueño y ahí se han dado los acontecimientos. La información que tenemos al momento, a esta hora, a las 12 menos 20, es que bueno, ya se realizaron varios allanamientos en la casa, en la zona. Se han tomado declaraciones a tres detenidos, que serían los presuntos involucrados. Y hay sospechosos en el caso, pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Repetimos, el hombre que murió tiene 27 años, fue hace minutos nada más, en horas de la mañana. Es un episodio confuso, porque hay varias especulaciones, varias hipótesis. Lo que sí ha sido en el barrio 70 Viviendas, ubicado en calle Asia, al final, para que tengan en cuenta, ingresan por 25 de mayo. Sí. Una vez que ingresan por el 25 de mayo, pasan a estación de servicio. El primer semáforo, ese es Asia. Bien. Para que tengan una referencia, ese es calle Asia. Bien. ¿Y de allí para dónde? De allí para mano izquierda al final. Bien. Allí son las 70 viviendas. Bien. Para que tengan una referencia, para que se sitúen aquellos que habitualmente van a Villa Mercedes, ingresan el ingreso por 25 de mayo. Siempre. Sí, siempre lamentable un hecho de este tipo y siempre sorprende porque uno no lo espera y bueno, habrá que estar atento y seguir la investigación y que quedará en manos de la justicia ir determinando realmente quién
quién puede ser el culpable y de qué manera se dieron los hechos. Las hipótesis marca que ha habido una trifulca, que el hombre aparentemente murió por una herida blanca, punzante de arma blanca. No se escucharon disparos. La información que tenemos es esa. Obviamente estamos esperando en contacto con Vanessa Escudero, nuestra colega y corresponsal de Villa Mercedes, para hablar específicamente qué es lo que ha pasado. Insisto, la información que tenemos es esta: es un hombre de 27 años. Muchacho joven. Sí. Tiene dos hijos y en esta zona, después de una gresca, de una pelea que se habría originado por un intento de robo en su casa, una discusión, y lleva a esto, que tras una herida de arma blanca, él pierde la vida. La verdad que lamentable, un hecho lamentable, y bueno, esperaremos tener más precisiones desde allá, desde Villa Mercedes, para informarle a la gente. Tal cual. Bueno, cambiamos de tema, enseguida retomamos obviamente cuando esté Vane, cambiamos rápidamente de tema. ¿Qué pasa con el mundo del espectáculo, Agos? ¿Qué pasó? ¿Viste que les conté la semana pasada de que se iba, Marcela Coronel había pedido licencia? Sí. Hay que ver donde está José María Listorti y Denise Duma. Bien. Sábado dijo, me voy, se fue del programa. Sí. Se fue más de 7 años trabajando con la FLIA. Mucho tiempo, ¿eh? Con la FLIA, que es una producción de Tinelli, ¿no es cierto? De Chato y de Fede Jope. Se fue del programa y bueno, dice que se sintió humillada y por culpa de Denise Dumas se quedó sin trabajo. ¡Epa! Así que me dejó sin laburo, fue lo que ella dijo, estuvo declarando en varios portales. Bueno, se dice que también fue tentada para moverse a la mesa de intrusos, ¿no es cierto? También ella fue integrante del panel de intrusos cuando empezó, antes que Marcela Tauro, ella estuvo en el panel. Sí, ya estaba ahí. Así que es una de las pioneras y dice, bueno, ayer dio unas declaraciones de Denise Duma que ella nunca humilló ni maltrató. Porque así dijo Marcela Coronel, Denise Duma me humilló y me maltrató, y eso no se puede hacer. Y bueno, Denise Duma dice que no siente que lo que hablamos acá en la mesa, que tenemos, podemos tener, debatir y tener diferentes tipos de opiniones, y que nunca sintió que de llevar la discusión a lo personal. Claro, que nunca fue cuidada y esas cosas. Bueno, el tema fue porque quisieron, cuando lincharon el móvil de C5N, sí. Y entonces ahí Marcela Coronel dijo que después de esa gente que estaba manifestándose, sin estar con la distancia social y sin el tapaboca, después va a querer, o si se contagian, van a necesitar camas y tener respiradores, sí. Y después no va a haber. Entonces, Denise Duma le retruca, vos porque nunca pasaste hambre y no lo sabes. Y ahí fue donde se armó el problema. Y ahí se armó todo el tole-tole, siguió la discusión en el corte y al otro día ella ya no se presentó, pidió licencia y bueno. ¿Y ahora renunció? Ya renunció. Bueno. Así que se está diciendo que está tentada para estar con Jorge Rial en intrusos, así que no sé quién me la va a maltratar más. Jorge Rial o de Guatemala, Guatepeor, claro, se fue. No sé qué es bueno. Porque ¿sabes qué me pasa? Y lo tengo que decir. Sí. Para mí, Jorge Rial es un falso feminista. Ah, dice, yo mira. Sí, las banco, pero con Marcela Tauro estuvo demostrado que claro, no, que es un no falso tiene feminista. Toda la bandera ahí como él dice. Como, mira. Y con la niña Loli también me parece el maltrato, claro, que le ha hecho. Cada ¿no? vez que hablan de Jorge Rial es inevitable acordarme cuando la bomba tucumana dijo, me dicen cosas feas, me dicen que soy la madre de Morena Rial. ¿No? Pero Morena Rial está divina, está bellísima Morena Rial. Yo la banco la Morena. No, la banco, yo también la banco. Pero está delgadísima, está re linda, está subiendo muchas fotos en el Instagram. Me parece que en cualquier momento es una gran influencia. Vos decís que se va a comer. Ahora viste que todo el mundo se convierte en influencer. Yo quiero ser influencer. ¿Puedo? Tengo condiciones. Obviamente. Láncese en YouTube. Claro. Hay que armar un canal de YouTube. Yo no tengo un canal de YouTube. Para claro. Estar en un canal de YouTube. ¿Qué haría usted? No, cocinar no puedo. Tutoriales de cocina, ya sabemos no. Que esa no es su virtud. De limpieza. De usar tacos. Me encanta. Tacos, del peinado, del outfit. Ese podría ser, me encanta. Tips de belleza. Claro, ahí está. Eso me gusta. Sí. Por ese lado. Por ese lado iría. Bueno, ¿pero me seguirá la gente? Sí, la gente te va a seguir. ¿Qué tips con las uñas, maquillaje, pestañas? Hacen todas esas cosas, uñas, pestañas, ¿qué más hacen?
Están mucho las cejas, el perfilado de cejas, la estética, ajá, te cambia la cara. Mira. Supuestamente. ¿Qué más arriba, más abajo, para un lado o para el otro? Más anchita te rejuvenece más, así que mañana vengo con una. Yo, mira, a ver cómo estoy, estoy joven. Así es el dicho, así que ahí estamos. Así va, que... va por ese lado la cosa. No sé si me haría influencer. De, bueno, que... López está en camino a ser influencer. También. Así que. ¿Ah, sí? Varios. Sí. Pero lo tiene como proyecto. López dice que quiere ser influencer y vivir del canje, como Bárbara Miguel también. Bárbara, Bárbara, usted también. Usted tiene bastante para enseñarle, entonces. No, yo tengo dos o tres tips. Sí, él no tiene kiosco, tiene drugstore. Abre las 24 horas. Otto tiene las 2 de la mañana, 6, mediodía. Y acá lo tiene. A usted lo tiene Molina, que tiene una trayectoria. No sé, hemos creado un buen equipo. Sí, hemos creado un buen ejemplo. Yo también tengo mucho que aprender aquí. Blanco, escúcheme, ¿y Polio? Vengo a aprender acá, vengo a aprender. Ya tienen fotografía, charla, chamucho. Estamos a punto de largar la empresa de eventos de la Finura FM Radio. Tenemos el fotógrafo estética, número uno de la provincia. La estética que le ponga PM. Sí, PM en la estética y logística general. Y bueno, fotógrafo. Tenemos a Blanco, que es uno de los mejores locutores y animadores de la provincia. ¿De la producción que hay? Yo me encargo a vender el producto. Claro, usted. Yo me alejé del escenario y me dedico a vender el producto. Yo que voy a limpiar ahí. No. La tenemos atada. Cuando esté en la venta, la tenemos atada. Nos vamos para arriba, pero... Pasa el trapo con Lourdes López. No. Pasa que tenemos que ir buscando los lugares. ¿Qué quieren hacer ustedes? A mí la noche me gusta la conducción, hablar... cosas bien. Que no puedo hablar acá a la mañana. Bueno, puede ser. Pero hay que tener cuidado porque hay mucha familia. Eso, puede armar un stand-up. Depende, le metemos un más 30 y hacemos un stand-up. Le veo condiciones. Sí, me encanta. Sí, hay que decirle a Duriguti que abra de nuevo las clínicas de stand-up. Al Lerín a Duriguti. Qué actriz. Sí, crack. Tenemos que traerla ahora que podemos traer invitada. La vamos a invitar a que venga a hablar. Mañana, Barba, mañana puedes invitar a Duriguti que venga siempre a charlar de su vida. Un beso, de que siempre nos está escuchando ella. Duriguti que nos dio clase de stand-up a Blanco y a mí. Claro. Nosotros con Blanco armamos un par de veces cuando estábamos en otro medio. Hubo una fiesta de ese medio e hicimos stand-up, Blanco y quien les habla. Y usted ya viendo por dónde se puede meter. ¿Qué hubiera sido usted si he no...? He actuado de todo en publicidades de Poder Judicial, con esta cara seria. Ah, bien, bien. Mire usted. ¿Qué hubiera sido usted si no hubiera sido locutor? Veterinario, definitivamente. ¿Sí? Sí, si hubiera seguido por la veterinaria, que hice el cursillo de ingresos, todo, mi papá todavía. Ah, entonces encaró para eso. Era firme la vocación, digamos. Mi viejo todavía está tratando de pagar los libros que compró en ese entonces, todo lo que le hice gastar. Pero bueno. Bueno, pero hay una pasión por los animales. Sí. Momento de comunicación telefónica, la presentamos. Conocemos antes del mediodía aquello que te interesa. Antes del mediodía. La Finur FM Radio. Bueno, estamos escuchando un poquito de ellos, de quienes vamos a hablar. Estamos escuchando un poquito del rock que presentan Iván Gasso junto, bueno, a los músicos como Alejandro Gervasi, entre otros. Y en línea está con nosotros Iván Gasso para hablar de este primer EP vía web, esta música a distancia en tiempos de pandemia. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Todo el equipo de La Finur te saluda. ¿Cómo estás? Hola, queridos. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, a pleno. Estamos laburando a full. Muy bien. Me alegra. Qué lindo sentir en la cuarentena que alguien te diga que está pleno. Eso es bueno. Te tira muy buena vibra. Genial. Motivado. No quedaba otra. Y Iván, me gusta el nombre del álbum, que se llama Fase 1. Contanos un poco sobre esto. Miren, nosotros con Ale ya nos conocemos del verano a través de un músico amigo. Él es de Aedo, Buenos Aires. Sí. Y bueno, yo vivo acá en Merlo hace 20 años. Y hemos tocado juntos. Y empezamos a tener ya muchos encuentros musicales. Dijimos, vamos a hacer un proyecto más o menos en marzo. Dijimos, vamos a empezar a hacer temas propios, a ver qué sale, para ver qué onda. Sí. Y salió en plena cuarentena, empezamos a crear. Él ya tenía algunos temas propios. Y empezó a salir, y ya tenemos 8 temas en 2 meses. ¿Los 8 temas están en ese álbum?
No, están los cuatro primeros. Bien. Y pronto vamos a publicar los otros cuatro también en las plataformas digitales. Bien, está perfecto. El Mundo a Mis Pies, Amor Virtual, Abismo y Quimera. ¿Letra y canción propia también? ¿Letra y música? Todo propio. Las letras normalmente las hago yo con la melodía y él hace la música de forma integral desde su casa. Y bueno, intercalándonos, cada uno va haciendo una cosa. Yo estoy por el tema Sadaís, él está trabajando también en la música. Es un ida y vuelta constante de ir creando en ese tiempo. Y le pusimos justamente fase 1 porque de todo ese quilombo que se armó de la cuarentena, de quedarse en casa, por lo menos algo creativo salió. ¿Y tenían experiencia dentro de lo que es la composición musical, alguna banda, alguno formó parte de una banda, o es su primera incursión dentro de lo que es la música? No, los dos ya hemos trabajado bastante, desde chico ya he trabajado en bandas y como cantante, armoniquista. Ale también ha tenido sus incursiones ahí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hemos trabajado bastante, o sea, esto es un proyecto nuevo, muy afianzado, la verdad que nos entendemos muy bien con Ale. Uh-huh. Salió un producto muy lindo que lo hemos mostrado a los familiares, amigos más cercanos, y bueno, se fue divulgando cada vez más hasta que llegó a una distribuidora que está ahí en Mercedes, sí, que es la de Toto de Felices, sí, y le gustó muchísimo, y dice, bueno, quiero trabajar con ustedes, están poniendo las pilas, como que quieren laburar, entonces nos ofrecieron todas las plataformas digitales a nivel 20 plataformas, no sé cuántas son, pero bueno, estamos ahí en todas. Bien, Iván, cuando uno se escucha un tema se siente como identificado. Me parece que este tema Amor Virtual debe ser como identificado en esta cuarentena, ¿no es cierto? Sí. Tal cual. Eso salió ya hace poco, no hace tanto. La música justamente es de Ale. Yo le puse la letra y un amigo nuestro que es DJ, se llama Luciano Sola, que es un DJ que anduvo bastante por el mundo, ha hecho la mezcla y ha colaborado también con partes instrumentales de la canción. Y bueno, es un rejunte de laburo de todos. Uh-huh. Incluso les cuento, porque es una cosa muy extraña. Mis voces están grabadas con un celular. Ah, mira. No tengo micrófono en casa. Pero escúchame, suena increíble, ¿eh? Y bueno, pero con laburo yo creo que se puede hacer. Lo que tiene es muchos efectos, mucho laburo encima. Está bien logrado. Está logrado y creo que esa es la idea. Uh-huh. Con lo que tenemos a mano, con Ale, nos hemos dispuesto a laburar igual con lo que sea. Bien. Sale este producto que bueno, está hasta en las redes y se puede escuchar. Iván, ¿lo encontramos en Spotify? Spotify, en iTunes, en Amazon, en YouTube Music, en todos lados, ¿va? Yo creo que está en todos lados, en todas las plataformas normalmente que se escuchan actualmente, está en todos lados. Perfecto. Iván, te mandamos un cariño grande y muchos éxitos. Un gran abrazo y le mandamos un gran saludo a Ale que está escuchándonos. Genial. Hasta desde el Buenos Aires Gris. Y saludo para Toto también. Dale un saludo a Toto, a Emiliano también de la Casa de la Música, que nos está dando una mano enorme. Posiblemente haya novedades pronto sobre la Casa de la Música. Estamos al tanto, se vienen cositas. Hasta luego, chicos. Abrazo, un abrazo, que andes bien. Tenemos información de último momento, lo presentamos. La información en la calle no se hace esperar. Ahora, último momento. Atención, porque tenemos información de último momento, hay novedades con respecto a Transpuntano. Lo escuchamos. Hacia las empresas, una situación difícil que estamos atravesando todos y sobre todo los trabajadores en el sistema, ¿no?, de transporte. Nosotros vamos a continuar con la retención de tareas, ya se lo hemos comunicado al intendente, hasta tanto no se solucione la problemática de los haberes de los trabajadores. ¿En este caso el intendente le solicitó algo? No, el intendente lo que ha planteado claramente es la situación que se está viviendo en todo el país y bueno, la situación que está viviendo él y atravesando él ante la falta de fondos de ingresos de los subsidios nacionales y provinciales, ¿no? Entonces, esta situación creo que no es ajena a ningún sector de las empresas, ya sea
del urbano o de las interurbanas, y bueno, eso es lo que ha planteado él. Claramente nosotros nos vamos a mantener en nuestra postura, que si no están los saberes de los trabajadores depositados, indudablemente que no vamos a salir a presentar eso. Él como intendente puede de alguna manera... El que habla es Iván Piñeiro. ...apurar de alguna manera este subsidio. Él dice que está aplicando todas las herramientas necesarias para tratar de destrabar esta situación de los envíos de estos fondos, no solamente por la vía provincial, sino que por la vía nacional, y bueno, está tratando de que se acelere toda esta situación. No, no, él no puede, dice que no puede garantizar fechas, porque hasta que no ingresen los fondos que ya hemos mencionado, no puede decir la fecha. ¿Están preocupados por la situación? Sí, están muy preocupados, pero bueno, así como ellos también están preocupados, nosotros los trabajadores sentimos el rigor de no tener los salarios depositados. Así que es bastante doloroso por nuestra parte que hoy los trabajadores estén pasando esta situación. ¿Estos fondos van a ser ingresados a la empresa o directamente a la cuenta de los... No, indudablemente que es un circuito. Primero tiene que venir el Fondo de la Nación, que supuestamente esta semana tendría que estar depositado la primera cuota. Recordemos que la Nación ya tendría que haber enviado antes del día 18 la segunda cuota de la resolución 140. Bueno, y esta segunda cuota no se ha enviado a ninguna parte del país, salvo el AMBA, ¿no? Una problemática que hay que plantearla nosotros como entidad sindical. Nuestro secretario general a nivel nacional lo ha planteado a nivel nacional. El día jueves se reúne con el presidente de la Nación para tratar la problemática en el sistema de transporte en todo el interior del país y que sea más equitativo con las provincias. Lo que yo le solicito al gobierno de la provincia, que sea equitativo con la cantidad de pasajeros, que se pueda incrementar la cantidad de pasajeros y que vele por el sistema de transporte, porque si la provincia no vela por el sistema de transporte, y esto le pido al gobernador que realmente se ocupe de la problemática, se van a encontrar todos los trabajadores en una situación difícil de atravesar, como la que estamos atravesando con la empresa local. Entonces, no queremos volver a que nos vuelvan a pasar estas cosas. Por eso es que nuestro secretario a nivel nacional está hablando con el presidente y le solicitamos al gobierno de la provincia que también lo solicite también a nivel nacional a esta falta de fondos, ¿no? Y que sea equitativo, ¿no? Como el AMBA, que recibe mucho más porcentaje por unidad que el resto del interior del país, que es 4 veces y medio más lo que recibe el AMBA que nosotros, ¿no? ¿Se habló de la posibilidad de un aumento en el boleto? No, eso está descartado. El aumento de boleto no puede existir porque si vos percibís la resolución 140, indudablemente que es para garantizar el costo del boleto. Bien, por último, secretario, ¿estos subsidios alcanzarán a hacerle frente ya al pago de este mes que ya prácticamente está terminando? Se ingresa una de las cuotas de la Nación y pueden tirar las dos cuotas a la provincia, indudablemente que va a alcanzar para pagar los sueldos adeudados de los trabajadores. En todas las empresas, no solamente en la empresa local. No recuerdo cuáles son los requisitos para levantar la medida de fuerza. Que le paguen el salario que le corresponde a todos los trabajadores de Transpuntal. Bien, bueno, te escuchamos, Fer. Sí, podemos escuchar a Iván Piñeiro, secretario general de UTRA, bueno, que nos daba también el balance sobre cómo ha sido la reunión. Continúa la medida de fuerza, esto hay que confirmarlo. Continúa la medida de fuerza, no se ha destrabado, sí, la intención es lo que se tiene en mente, pero esto no hay un tiempo, tienen ya unos fondos y demás, y ahí más ver cómo pueden continuar, ¿no? Pero eso es lo que nos acaba de decir Iván Piñeiro, que continúa la medida de fuerza, no se levanta justamente el paro de transporte de Transpuntano. Bueno, Fer, marcaba un poco Iván Piñeiro, secretario gremial de UTA, lo que él había dialogado con el intendente Sergio Tamayo, marcando un poco los puntos de cómo había sido la referencia, los pedidos por parte de UTA, los pedidos que hay a nivel nacional, algo que había dicho aquí Lucio Orozco en exclusiva en la radio, de pedir que los fondos destinados para transporte sean más equitativos, porque el gran porcentaje se lo lleva a Buenos Aires y el resto de las provincias es mínima en comparación a lo que sucede en el Gran Buenos Aires, haciendo referencia a esto también. Sí, haciendo referencia a AMBA también y demás, es justamente donde aparece la inquietud de Piñeiro y por supuesto de todo UTA, teniendo en cuenta ese
dónde se destinan los fondos y cuál es la cantidad que se destina a cada uno. Entonces, bueno, ven claramente que la provincia no está recibiendo tantos fondos como debería y se están destinando desde Nación a distintas provincias y más que nada ambas. Fer, ¿hubo alguna voz oficial de parte de la empresa después de la reunión, de parte del municipio o solamente del secretario de UTA? Nada más, nadie habló del municipio ni de la empresa. Claro, nadie habló. La única persona que vino a hablar, que dio una entrevista, ha sido justamente Piñeiro. No hubo otras personas que se acercaron a aquel lugar, por lo menos por ahora. Bien, perfecto. A ver, ahí vamos a escuchar el presidente transjuntano, chicos, ¿les parece? Claro, bien, dale la palabra de Claudio Grippo. A ver, vamos a esperar que terminen los colegas de acomodarse y demás. Bien, Claudio Grippo, presidente de Transpuntano. De Transpuntano, ahora en un minuto. Ahora sí, lo escuchamos. A ver. Bueno, Claudio Grippo, reunión con el intendente con la ciudad, los puntos que se han tocado. Y estuvimos charlando, hemos manifestado nuevamente la situación. Nos pareció lógico que toda la dirigencia gremial siga en diálogo con el intendente de primera mano. Hemos charlado y lo que le ha manifestado de parte mía desde un principio, siempre la prioridad es poder dar el servicio y pagarle los sueldos a la gente. Son las dos prioridades que se han mantenido desde un inicio de la gestión, por lo que hemos luchado, y lamentablemente si no tendríamos la pandemia estaríamos hablando probablemente de muy buenas noticias, pero nos afectó a todos y es por eso que estamos hoy atravesando esta situación. Muchos de los fondos de que se tiran otras partes, ¿está de acuerdo también con eso? Es que en realidad los fondos que nos llegan a nosotros desde Nación y desde provincia son destinados directamente a los sueldos de los trabajadores y a todas las necesidades de las empresas. ¿Cómo lo ve el municipio? Sí, es que en realidad es algo por lo que se viene luchando, hoy lo hablábamos con Iván también, desde años anteriores, donde gran parte de los subsidios son entregados a AMBA. Todo el interior del país queda rezagado en estos subsidios que hoy nos llevan, por medio de la pandemia, a llegar a este tipo de situaciones donde es muy complicado poder seguir funcionando. ¿Hay un contacto con la provincia permanente? Nosotros siempre hemos hecho todas las presentaciones, hemos tenido reuniones con ellos, hace poco hemos firmado un acuerdo para volver a recibir el fondo compensador, que estamos a la espera de eso para poder seguir pagando los haberes. Si bien no es la solución para la empresa, todo dinero que ingresa ayuda. Sé que es difícil los tiempos y demás, pero ¿se ponen un plazo? Es que en realidad, hoy por hoy, la Nación no tiene plazo. Como le dije en su momento, ya estamos llegando hace unos días atrás al séptimo mes y ya estamos entrando en el octavo mes, cuando la empresa recibió solo 4 cuotas. Lo que hace que de los 8 meses transitados solo recibió subsidio 4 meses. Entonces, los plazos de Nación son imposibles de manejar, por lo menos de parte del municipio y de la empresa. ¿Cómo la agenda ahora de debate, las charlas son permanentes con todo el cuerpo delegado, con el secretario general. A medida que vamos teniendo novedades, son transmitidas a ellos para llegar a los trabajadores. Y la intención es dinero que entra, que vaya a los sueldos de los trabajadores. En realidad no se están analizando infinidades de alternativas, ¿sí? Porque lo que se quiere, como se intentó desde un principio, es tener una solución definitiva. Sería apresurado hablar de algo eso cuando hoy la urgencia es otra. Desde UTA a nivel nacional hablan de que subsidios como ATD se han llegado a las provincias y que las provincias no lo han distribuido correctamente o no han tomado como prioridad el transporte. Esto es una situación de la provincia en la cual nosotros no inferimos como empresa de transporte y no puedo dar opiniones sobre el tema. ¿Tienen hecho gestión para recibir asistencia financiera de la provincia? Sí, sí. En realidad, no nosotros como empresa, sino que a través del municipio se han manifestado toda la situación. Lo estamos haciendo desde el mes de mayo, presentando al municipio todos los informes sobre las necesidades que tenemos para poder seguir adelante. Gracias. Bien, chicos,
No sé cómo pudieron escucharlo. Sí, sí, sí. Claudio Gripo, presidente transjuntano, recién nos decía justo Luigi si hablaba alguien más. Bueno, justo acaba de salir Claudio Gripo, que nos comunicaba lo mismo, ¿no? Un parecer muy similar a lo que opina Piñeiro. Toda la plata, todo el dinero que entra es destinado a los trabajadores, pero claro, plazos es imposible de hablar, más que nada cuando estamos hablando de nación y por supuesto en una situación como la que estamos viviendo. Claro, es inevitable los planteos que se hacen de todas las partes, Fer. Sí, sin duda. Lo bueno que hay que recalcar acá, que el diálogo siempre existió y la predisposición siempre está. Y en buenos términos. Y en buenos términos, eso es importante, tanto desde municipio como desde el propietario de Transpuntano, Claudio Gripo, en su representación, y también por parte de UTA. Los tres entes competentes están dispuestos a dialogar y todos a llegar a un fin común. Dos fines comunes en realidad, que los trabajadores puedan percibir su sueldo y que el transporte vuelva a su normalidad. Sin duda, hay una muy buena relación entre Piñeiro, obviamente Gripo y demás. Entonces, cuando las partes tienen esa famosa, para decirlo criollo, buena onda, quizás es todo mucho más fácil, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta, claro, la situación que se está viviendo, repetimos, es una situación difícil, una situación inesperada para todo el mundo, pero bueno, que ahí está esa buena onda y están esas ganas de trabajar para intentar llevarle tranquilidad tanto a los trabajadores que necesitan comer y demás y alimentar por supuesto a sus familias, como así también a los usuarios que necesitan el transporte para viajar y hacer sus quehaceres. Muy bien. Fer, abrazo grande, nos encontramos en un rato. Abrazo grande, chicos, hasta luego. Un abrazo. Auspicia Grupo Los Álamos. Servicios sociales. 445-6607. WhatsApp 2664-252143. Flash informativo de Radio La Finura. La construcción sigue en caída y no espera una reactivación para lo que resta de 2020, casi sin adjudicaciones para obras públicas y con poco volumen de negocio en el sector privado. El 60% del sector espera que la situación seguirá igual o empeorará en el resto del año. La UPRO en tu escuela es un programa donde los alumnos de la Universidad Provincial de Oficios de Villa Mercedes realizan las prácticas en los establecimientos educativos. Escuchamos la palabra del rector, Joaquín Surroca. Hay que tener en cuenta que nosotros, digamos, el comité de crisis nos habilitó para estas prácticas presenciales y nosotros, en el hecho este de tener que mantener el hospital de patologías leves, donde están nuestros talleres, solicitamos que se nos habiliten las escuelas, estando estas de vacaciones, totalmente, sin gente, y siguiendo los protocolos correspondientes, nuestros alumnos van a ir ahí a cumplir con las prácticas del plan de estudio correspondiente. Una olla solidaria llega a 250 personas en Justo Darac. Corazones Abiertos funciona en la casa de la vecina Vanessa Martínez. Entregan la cena día por medio en el garage de su vivienda gracias a las donaciones que reciben. Edesal realizará un corte de luz programado en Juana Coslay. La medida se realizará mañana y afectará a un sector de la avenida Viento Chorrillero entre Camino de la Aguada y avenida Ejército Argentino. El horario del corte será de 9 a 14 horas. La Unión Europea acordó un histórico plan de reconstrucción post-coronavirus con un fondo de 750.000 millones de euros. Tras 5 días de negociaciones, el pacto ayudará especialmente a Italia y a España a enfrentar la profunda recesión estimada para 2020 por la pandemia de COVID-19. A pesar de la mayor inflación, el Banco Central no prevé por ahora subir la tasa mínima para los plazos fijos. El avance de precios en el segundo semestre amenaza con dejar en terreno negativo el interés real para los ahorristas. En el Banco Central buscarían evitarlo en el mediano plazo, pero no habrá reacción inmediata. La verdad de la información la encontrás aquí, La Finur, FM Radio.
12 del mediodía, 9 minutos, 7 grados, una décima. Sensación térmica en San Luis, 4 grados, 7. Humedad relativa en ambiente, 100%. Viento soplando del sur a 13 kilómetros en la hora. Cielo cubierto con llovizna. Policiales, Villa Mercedes, murió un joven en una presunta pelea. La víctima tiene 27 años y dos hijos. Estaba de festejo en su casa, ingresaron personas y se quiso defender. Ocurrió en el barrio 70 Viviendas. Comenzó la cuenta regresiva para el debate por la reforma judicial. El presidente se reunió en Olivos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para preparar los detalles finales de la presentación del proyecto. Desde la oposición insisten en esperar a conocer el texto para emitir opinión, aunque desde Juntos por el Cambio anticiparon que se trata de un megaproyecto y por lo tanto resulta imposible debatirlo en sesiones virtuales. China, abren los cines pero cierran nuevas ciudades. Urumqi, con 3,5 millones de habitantes, se encuentra en modo guerra por un fuerte brote y Hong Kong registra más de un centenar de casos a diario. Mientras Pekín y zonas calificadas de bajo riesgo reabren los cines tras 6 meses cerrados. 12 del mediodía, 10 minutos, 7 grados, una décima la temperatura en San Luis. Sensación térmica 4 grados, 7, cielo cubierto con llovizna. Humedad relativa en ambiente 100%, viento soplando del sur a 13 kilómetros en la hora. Para el día de hoy, se espera que la máxima llegue a 11 grados. Antes del mediodía, La Finur, FM Radio. Bien, lo contábamos hace instantes nada más, lo que ha pasado lamentablemente en la ciudad de Villa Mercedes. Nos vamos porque en línea está con nosotros Romina Lucero, colega de aquella ciudad, porque en Villa Mercedes murió un joven en una presunta pelea. Pero para ampliarnos sobre esto está Romina. Romy, ¿qué tal? Buenos días. Todo el equipo de La Finur te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para toda la audiencia FM La Finur, la gente de San Luis Capital, para la gente ahí en el piso, para Pablo, para Luis, para Costina, para todo el equipo. Y sí, la verdad que nos hemos amanecido con esta información de este jovencito de 27 años, como recién decías. Sí. Su nombre es Franco Latorre. No habíamos dado información del nombre y el apellido porque no teníamos la confirmación por parte de la policía, uh-huh. incluso el visto bueno por parte de la familia que se encontraba en el lugar. Recordemos que este hecho sucedió a las 3:30 de la mañana aproximadamente, si querés que vaya contándote un poquito. Sí, sí, por favor, hacernos la cronología, ustedes que lo han estado viviendo minuto a minuto. Claro, 3:30 de la mañana han tenido este episodio en esta vivienda del barrio 70 Viviendas, que está ubicada en la calle Asia, acá en Villa Mercedes. Es al final de la ciudad de Villa Mercedes. Vos ni bien entras por uno de los accesos, uno de los principales, vas a encontrar estas viviendas prácticamente llegando a lo que sería la dársena. Bien, bueno, claro. En esta vivienda, en la calle ubicada al final de la calle Asia, como recién decía, de repente estos jóvenes estaban festejando el día del amigo, ingresan a esta vivienda, al parecer con fines de robo o querían incluso festejar. Hay una situación bastante particular que todavía la policía está averiguando sobre esta situación. Dicen que es un intento de robo, pero bueno, se arma una riña en plena calle y al parecer este jovencito, Franco Latorre, 27 años, recordemos que tiene dos hijos, sale a defender a uno de sus amigos, uh-huh. Y cuando él defiende a uno de sus amigos, recibe dos puñaladas en el estómago que le provocan la muerte. El joven queda tendido. Luego, bueno, interviene la policía, interviene en ese momento el juez Leandro Estrada, que estuvo durante 2 horas aproximadamente en toda la madrugada. Las cámaras de FM Latina estuvieron desde bien temprano a las 7 de la mañana cuando nos enteramos de este episodio. Estaba la familia en ese momento, eran las 9 de la mañana, todavía no levantaban el cuerpo, y todas las cámaras y los medios periodísticos sobre calle Asia. A la vuelta detienen a 3 jóvenes que al parecer estarían implicados en esta riña. Dicen que es con fines de robo, pero bueno, todavía se está tratando de establecer qué es lo que sucede. Quien está actuando, reitero, es bajo el juzgado del doctor Leandro Estrada, que están haciendo allanamientos.
y hasta ahora hay dos heridos con arma blanca que están recuperándose en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón. Bien. Por ahora es esta la información. Romy, los que se están recuperando en el nosocomio, ¿habrían sido heridos por este joven que perdió la vida? No, al parecer son los amigos del joven, por lo que tengo entendido en este lío que, uh-huh. que hubo, en esta riña que hubo, son los amigos. Reitero, él sale a defender y al parecer al tratar de defender a uno de ellos, uh-huh. él todavía está tratando de establecer los vínculos. Bien. Dicen que es por un robo, pero en el momento en el que estaban teniendo esta riña, todos heridos con armas blancas. Él sale a defenderlo y lamentablemente recibe dos puñaladas a la altura del estómago que le provocan la muerte. Cuando estaba la madre en el lugar, él fallece frente, en medio de la calle, queda tendido el cuerpo frente a su casa. Así que bueno, estaba la madre, estaban los abuelos, estaban los familiares, estaban las abuelas observando toda esta situación y bueno, esperando a ver cuál era la información policial en todo caso, a ver si ellos, imagínate la situación de una mamá ver el cuerpo de su hijo tirado, dice, mi hijo lo apuñalaron. Sé que estuvo hablando con uno de los medios, acá después no quiso hablar más, estaba muy choqueada, viendo cómo estaba el cadáver de su hijo tendido en medio de la calle, una mañana muy fresca con llovizna en Villa Mercedes, que todavía continúa, y bueno, esperando que levantaran el cuerpo en ese momento, eran como las 9:30, 10:00 a.m, de las 3:30 a.m, y todavía no había levantado el cuerpo porque estaban haciendo todas las investigaciones. Bien, repetimos, Romina, entonces, anoche estaban festejando el Día del Amigo y 3:30 claro. de la mañana se arma esta trifulca de peleas. Uh-huh. Sí, al parecer estos chicos quisieron ingresar a la casa, uh-huh. sabían que estaban festejando el Día del Amigo, estaban en esta situación y, bueno, surge este inconveniente con estos jóvenes, son todos jóvenes. No se sabe si son conocidos del barrio o... Claro. Los detenidos, sí. Justo es a la vuelta de la vivienda, vendría a ser a dos cuadras, pero lo que decían era a la vuelta de la vivienda de este jovencito. Son también de la zona, digamos. Claro, donde detienen a tres personas. Estos sospechosos. Claro, detienen a estas tres personas. Franco Latorre es el nombre de este jovencito de 27 años, que tiene dos niños, y que bueno, en este momento... Que sucede todo, no sabemos si estaban los hijos ahí, pero claro. sabemos que estaba la madre, que estaba la abuela, pues frente a su casa y él estaba simplemente compartiendo una juntada con amigos. Romy, ¿sabés que tengo la información de que en este momento, te saco obviamente de este tema en especial, están interviniendo la UAM Villa Mercedes? ¿Tenés idea si estaba previsto una intervención por parte de alguna orden judicial? Lo que pasa con el tema de la UOM después de lo que sucedió con el secretario general en esta situación que sí. se conoció públicamente, después de lo que Eduardo Rodríguez, quien estaba como secretario general de la UOM, había quedado detenido. Bueno, asumen estos dos jóvenes que eran secretarios de él. Él queda libre y desde Buenos Aires ordenan la intervención de uh-huh. la UOM. Llega un interventor a la ciudad de San Luis, estuvo haciendo la cuarentena en el Hotel Dos Venados, por lo que nos comentaba, y esta mañana iba a tomar posesión. Bien. Según la información que teníamos, estaba Eduardo Rodríguez en el momento y no quería entregar las llaves, no le iba a entregar las llaves, así que bueno, estaban tratando de buscar, estaba el abogado, uh-huh. que es Roberto Monas Ruiz, en este momento acompañando al nuevo interventor de la ciudad de Buenos Aires para poder ingresar, estaban esperando un cerrajero porque Eduardo se negaba a entregar las llaves. Bien. Según lo que teníamos nosotros entendido en el momento en que había llegado la semana pasada desde Buenos Aires el interventor, era que estaba acéfala. Claro. Porque estaba acéfala, entonces simplemente ellos tenían intervención, querían ver cuál era el estado contable en ese momento, después lo sucedió con Eduardo, y bueno, esperando ingresar y que llegara el cerrajero porque Eduardo se negaba a entregar las llaves. Muy bien. Romina, queremos agradecer tu tiempo, tu predisposición y por supuesto la información. Es un placer como siempre. Saluda a todo el equipo de Latina.
Muchas gracias, que tenga buen día para gracias. Todos. Gracias, hasta luego. Romina Lucero desde Villa Mercedes. Bueno, dos situaciones que vienen desde aquella ciudad. La muerte de este joven y lamentable. En este momento se está llevando a cabo la intervención de la UOM a través, valga la redundancia, de un interventor que viene desde la ciudad de Buenos Aires. Así es. Nosotros cumplimos con la pausa que nos quedó pendiente y seguimos, dale. Thank you.
that's the sound. The Nazi is down the road. So if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. Pizza, lomo, pizza, sí, ¿qué sí tienen ganas de comer? Hamburger, pizza, ¿cómo? Ah, una burger pizza, una maravilla. Pizza, qué rico. Bueno, todo esto y mucho más lo van a encontrar con los amigos de Rotisería Pizzarte. Qué rico. Date una vuelta ahí o llama al 2664-33-9212 o al 2664-230783. Agenden estos números, agéndenlo. Es para la dirección? El imancito, ¿viste? Sí, en la heladera. Sí. Escucha, 33-9212 o sí, 230783. Rotisería Pizzarte ya está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y a partir de las 20. Te das una vuelta por los amigos de Rotisería Pizzarte, te pasás por ahí. Ahora estamos haciendo, obviamente, por domicilio. ¿Llamás? Muy bien. Y te llamas todo a domicilio. Delivery. Claro, delivery, así quiero que... Y vas escuchando el tema de Alfredo Casero. ¿Viste? Agendaste 2664-33-9212. Agenda, ahora Luisito. 933-9212. Te lo digo como Susana, ¿viste? Bien. Así es. Uh-huh. Si no lo llamas a Otto y le decís que te pase... Claro. Bueno, escucha. Lomo, sí, pizza, hamburguesas, hamburg pizza. Esa es la fanática de Fernando Zunino. Hoy vamos a comer con Fernando Zunino, no sé, hamburg pizza. Hamburg pizza, una maravilla. Hoy va a agarrar a casa a Zunino. Está como loco de ir a cenar, sí, esta noche a la casa de alguien. Está como la que quiere cenar a casa. Milanesa la napolitana, sándwich. A usted que es un poco más fit, hay tartas también disponibles. Qué rico. Así que absolutamente rico todo. Tartita, empanadas de carne, de jamón y queso, que son las fanáticas de Diego Ahumada. Hoy le entramos a las empanadas de jamón y queso. Bueno, papas fritas para Lourdes López, absolutamente todo en los amigos de Rotisería Pizzarte. Recordá, comunícate al 2664-33-9212 o al 2664-4212.
30-783. Así es, Otto. Si no, nos llamas al 2664-690841 y te pasamos el número. Claro. Así es. Hoy, elija lo que quieras comer, rotizzería Pizzarse. Caminamos, hacemos deporte, hacemos trámites, estudiamos y trabajamos. Tenemos la noticia. Estamos donde estás vos. Ahora, móvil en vivo. Y nos vamos a la Villa de Merlo porque allí está nuestra amiga Vanina García en nuestro sol de Merlo. A pesar de que esté nubladito, nuestro sol de Merlo siempre está. Hola, Vani, buenos días. Buenos días, sí, hoy la verdad el sol. ¿Cómo estás, Vani? Hola, hola. Me robaron el sol, es más, me robaron las sierras también, porque está nubladito. No se ve nada. Nada hoy. Sí, ojalá que caiga el agua que quiera caer o que la nieve que quiera... despeje, por favor. Claro, claro, claro. Un fin de tan lindo tuvimos climáticamente que ahora, la verdad, arrancó la semana y se vino para abajo el día. Sí, marzo, sí, 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 lindo, sí. Pero hoy, la verdad, bastante fulero el día. Llegó el invierno. Llegó el invierno, estábamos en invierno. Sí, o sea, sí, sí. Sabemos, sí. ¿no? Pero bueno, no nos gusta el verano. ¿Sabés qué? ¿No? Nos mal acostumbramos con el fin de semana, Vani. Qué lindo estuvo el fin de semana. Ah, viste. Qué lindo. Y yo te escuchaba todo lo que estabas diciendo. ¿Atraen el delivery esa gente a la Villa de Merlo? Sí. Ya te lo mando, Vani. ¿Está con hambre? ¿Qué ¿Ya está con hambre? ¿Qué querés de pizzarse? Todo. Bueno, todo. Escúchame, va en este orden. La hamburpizza que nosotros ya acá pedimos, le estamos entrando. Mira, tengo que escuchar el ruido de la caja vacía que quedó. Escucha. La cajita vacía quedó nada más. Eso no se hace, creo. Ya me voy a caer a la radio algún día yo con algunas de mis comidas y vamos. Cuando quieras, ya estás invitada, Vanina. Las tortas fritas de Vani son una maravilla. Sí. Ah, sí, ¿usted ya ha probado? Sí. Me gusta cocinar mucho. Sí, debo decir que me gusta cocinar mucho y a pesar de no consumir carnes, porque no consumo carnes, desde los 13 años, me encanta hacer asados también. Es cierto. Me gusta un montón hacer asados e invitar. Muy bien. Así que ahora igual mucho no se puede invitar, ¿no? Claro, claro. Pero mientras seamos 10... Bueno, Vani, en la Villa de Merlo ha habido novedades, ha habido movimiento. Ayer adelantamos un poco este caso de un policía que habría atacado o amenazado con su arma a un vecino de la Villa de Merlo. Sí, en realidad mucho más no hay para ampliar, ¿no? Se presentó una denuncia por parte de un vecino. Hasta lo único que tenemos como información oficial es que se presentó una denuncia de un vecino que en realidad estaban supuestamente atacando a un familiar, a una mujer, y cuando él accedió, se interpuso ante esta situación. Aparentemente el policía habría mostrádole el arma de manera intimidante, pero la verdad, chicos, no hay mucho para contar al respecto. Y como ayer hablábamos, estas cosas siempre es interesante que se hable desde los dos lados, sí, ¿no? Porque a veces uno tiene una versión de las cosas que no siempre coincide con la versión del otro protagonista de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos siempre tratamos de ser muy prudentes para dar una información certera. Yo lo que les quiero contar más allá de eso es otra cosa. Acá en Merlo, bueno, ayer Día del Amigo, saben que hubo mucho movimiento y se está viendo en la calle un relajo, ¿no? En cierto sentido, con el uso de tapabocas. En lugares estratégicos, en diferentes puntos estratégicos, se ha visto a jóvenes en especial reunidos, disfrutando, por supuesto, el Día del Amigo, pero sin tomar los recaudos necesarios. Entonces me parece interesante realizar un llamado de atención, ¿no? En esta oportunidad. ¿Los recaudos en cuanto al uso del tapaboca? El uso del tapaboca, sí. El distanciamiento sabemos. Bien. Es difícil, en especial en los jóvenes, ¿no? ¿Y la cantidad de gente? Y lo que pasa es que al estar en un lugar público, sí, quizás se permite esto de que un grupito por acá, otro grupito por allá, y bueno, estamos todos juntos, pero no estamos juntos. Bien. Eso no sería lo grave. Lo grave es el uso del tapaboca. Claro. Que no se está siendo muy consciente en estos últimos días al respecto de... Es al fin de semana también. Se ha relajado. Sí, sí, se ha relajado mucho Merlo, y no es un contexto para relajarse, no solamente por la situación epidemiológica de la provincia, que está súper controlada y somos unos bendecidos de vivir en estas tierras puntanas, sino la cercanía que tenemos tras la sierra. Con lugares muy afectados. Claro, chicos, ayer hubo 3 nuevos casos en Traslasierra. Con esto suman un total de 164. Vani, ¿cuáles son?
sí. ¿Hay preocupación en el pueblo merlino, en la ciudadanía merlina, cada vez que resonan los casos de Tras la Sierra? Y de un sector, sí. De un sector, la verdad que sí, hay preocupación precisamente porque estamos muy cerca, chicos. O sea, estamos hablando que son 3 trabajadores que habían venido de Buenos Aires, 126 de Villa Dolores, vamos acá, a 50 kilómetros. Sí. O sea, vamos en media horita, vas y venís, 40 minutos, vas y venís a Villa Dolores. Estamos muy cerca. No se puede cruzar en estos momentos y se supone que no debe acceder la gente. Pero bueno, lamentablemente uno tiene conocimiento de que hay campos en los que a veces pasa gente, ¿no? De esa zona para acá, que se está controlando. Yo sé que la policía está trabajando exhaustivamente al respecto, pero bueno, imagínense, como miren, yo escuchaba el otro día a un policía de Villa Dolores que decía... nosotros no podemos jugar a ser niñeros, la policía no es niñera de la gente, y es cierto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestra responsabilidad social ante esta pandemia. Entonces, si bien se está controlando los accesos a Villa de Merlo, los accesos a la provincia de San Luis por el lado de Córdoba, sabemos, uno sabe que sigue pasando gente de manera clandestina, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, el tener cuidado también nosotros acá en Merlo, tener un poquito más de cuidado, hacer hincapié en esto de cuidarnos y de seguir preservándonos, pues son 126 en Villa Dolores, dijimos 3 que eran trabajadores de Buenos Aires, sí. 3 de la zona de Yacanto, 12 de San Pedro, 15 de Villa Sarmiento, 3 de Conlara, 1 de San Javier y 1 de Villa Las Rosas. Claro, la preocupación es inevitable. Claro. Bani... Es inevitable y se está barajando la posibilidad de que el día miércoles Villa Dolores, San Pedro, Las Tapias y Villa Sarmiento pase a fase 3. Bueno. Sí, en este momento se encuentran en fase 1 y la idea es que puedan pasar a fase 3. Porque ojalá, por ejemplo, ojalá. Que tienen un estatus, tienen protocolos diferentes en muchos aspectos a la provincia de San Luis. Que esto, sin ánimo de crítica, esto también hizo que el brote de ellos fuera al principio casi incontrolable. Que ¿no? la preocupación sea inevitable. Y para nosotros, claro, pero la parte, ustedes saben perfectamente que la provincia de Córdoba tiene otros decretos, otros modos de manejar la pandemia, y esto generó también que no se pueda controlar tanto el brote en Tras la Sierra, y por eso hoy en día estamos hablando solamente en Tras la Sierra 164 casos. 3 nuevos casos en el día de ayer, con lo cual Villa de Merlo tiene que estar muy atento, toda la costa de los Comechingones tiene que estar muy atento a esta situación y no perder cuidado y no arriesgar el estatus epidemiológico que tiene la provincia de San Luis. Ese sí. Bani, te mandamos un cariño grande, abrazo para vos y para todos los amigos de la Villa de Merlo y obviamente toda la costa que nos escucha a través del 91.1, abrazo para Nachel, Tili, bueno, Concarán, todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra repetidora oficial sí. 91.1. Qué placer prender la radio en el auto y escucharlos, es un placer, y digo en el auto porque soy de las viejas que no tienen en casa, no tengo. No tenés la radio en casa. Claro. No tengo, me tengo. Te vamos a regalar una acá del regalo del amigo invisible por el Día de la Amiga. Me gustó. ¿Te gustó? Los escucho en el auto, aprovecho cuando voy a hacer las compras o cuando estamos trabajando, cuando estamos yendo a hacer alguna nota, para escucharlos. Y es un placer prender la 91.1, que ya la tengo ahí guardadita en el estéreo. Muy bien. Para escucharlos a ustedes, así que le mandamos un beso enorme a todos nuestros. El que te la va a regalar no va a ser el amigo invisible, sino el amigo fantasma, Fernando Zunino, así que él te va a regalar la radio. Pobre, ¿por qué fantasma? No, porque acá nosotros no decimos el amigo invisible, decimos el amigo fantasma. Ah, me gustó eso del amigo invisible. ¿Viste? Yo me acuerdo de chiquita, ayer, anteayer más o menos, jugaba al amigo invisible. Hermoso que lo hayan recordado. Y sería bueno que los jóvenes también vuelvan a hacer eso. Se lo vamos a enseñar. Hay que volver a eso, ¿no? Bani, te mandamos un cariño grande. Un beso grande. Besos y abrazos enormes para todos. Cuídense mucho y disfruten este día feo, pero divino a la vez. Chau. Quiero escuchar la cortina de Vanina al aire, que así la despedimos. Muy bien, buen besote para Bani. Escúchame una cosa, Bani, ¿estás ahí? Bueno, queremos agradecerte como siempre la buena onda, la buena predisposición y la buena energía de siempre. No,
No, por favor, es un placer para mí poder ser parte a la distancia de este equipo hermoso, hermoso de la radio. Besote, Vani. Besotes enormes, Chau, nos vamos. Dani. Bueno, nosotros también aprovechamos para despedirnos, porque nos hemos pasado, le hemos robado algunos minutitos. Así es. Agradecimiento para quien... Como todos los días, quiero agradecer a Marquis, Pablo Molina, y Marco Ojeda. Sí, gracias, Pablo Molina. 2-6-6-4-39-18-62, que ahí pedís lo que quieras hacerte, color, alistado, botox, cortes, queratina y todo. Atiende Unisex, así que ahí tenés. 25 de mayo, 771, con todo el protocolo, te atiende Marcos Ojeda. Hoy me hizo unos cuernos. ¿Cómo se llama? Esto que está acá en el... Yo le digo cuchuflo, puca, le dice Lourdes López. Bueno, eso. Tenemos que preguntarle a Marquito que nos pase el nombre para ver cómo es. Dale, ¿viste? Dale. Yo no hablo porque no sé. No tengo pelo, no tengo cuchuflo, no hablo, me quedo callado. Luisito, muchas gracias. Gracias un gusto, a ustedes, como un gusto. A todo el equipo, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Se quedan con El Mundo a las 13 horas a partir de la 1 de la tarde. Chau. Un día más. Buenas, ¿qué tal? Te quería saludar. Si no dormís, algo te quería decir. Mi corazón solamente piensa en vos. Es como un tren que sabe su andén. Va por los suburbios.